la bebita. Le ponen un pinchallo para la esquina, porque ellos siempre paran con una sucia, o sea, así, una ropa, la cabeza. Pero yo siempre ando con mi flow, mi cadenita. Parece que yo soy hijo del Alfa. Voy para allá. El Pipi, ese es amigo. ¿Y ese flow? El su santísimo. Tú no ves, llega del sistema, no es. ¿Y ese flow, Javito? Tú no ves, yo parezco hijo del Alfa. Ay, Dios mío, pero mira. Mira, mira la cadena de oro. El Pipo, Hamilton, ¿y qué lo que, manito? ¿Y cómo que se llama ese flow? ¿Cómo que se llama? Te digo dónde es la vuelta. ¿A dónde? Melvin Flow, consigue tu cuarto, que son las vueltas, una. Es verdad, Jesús, yo voy a buscar mi cuarto para andar así con flow como tú. Mira, esos tenis son de marca. El Pipo, Dios mío, pero qué jodido flow, pero yo nunca me he dado un flow como tú. Voy a aprender de ti, oye. Tú tienes que andar. Oye. Que yo combinado. Cuando yo tenga cuarto, te voy a buscar para que me combine con un flow así, psicópata, ¿viste? Vete a mí, que tú sabes que conmigo está todo. Está todo, gracias, manito. Pues mira, allá abajo está la tienda. Oh. Comprar y ver después. Sí. Te voy a esperar para allá. Voy para allá para comprarme otra cadena más. Está todo mío, Jesús santísimo. Cuando mangue mi cuarto, porque se llama Quito, se va a vestir a la moda. Ay, Dios mío. Mira el flow. Sí. Déjame llegar para la esquina, para acá. Porque me di un flowcito. Pa. Oye. Es Hamilton. Pero no me le topico, ¿Y qué? Pues tú no me haces eso mismo. Cadena, tú no ves. Oye. Dígame antes. ¿Quién te regaló eso? Ve, mira, yo parezco el hijo del Alfa. Parece. Yo creo que yo hasta el Alfa, primo mío o tío. ¿Y cómo que tú usas esos suéteres así? La moda. ¿Tú te pareces? Mira, tú pareces un suéter de esquimalito. Pero tú pareces a peso sin pluma. Pluma. Mira, ¿con qué cuarto se compra eso? 2,000 y pico de pesos, 1,000,000 de pesos, 200,000 y pico de pesos. Oh, pues tú sabes ser un Miami, entonces. Mira. Dame ponerme la Miami. No puede. ¿Eh? Mira, porque es de diamante, se ensucia por ahí adentro. ¿Y tú estás diciendo que yo tengo cota? No, no es eso. No, es que Miami, después. Tú me estás humillando así, ¿no? Porque tú dices porque tengo ese flowcito. No, que yo te estoy diciendo que no me le ponga la mano a la cadena. Pues eso no hace nada, amigo. ¿Cómo que no? Tú me pides. Ven, que mira, tú por qué andas con eso hoy. Yo le pongo la mano porque tengo la mano limpia. Y yo la tengo sucia. Ven. Le puedo poner la mano ya. Tú ves, ahí sí. Le puse la mano un diamante. Se sienta loco. ¿Ves? Con un flow ni que sí. Yo siempre ando con mi cadena. Ya, el loco me dejó a mí esperando y que yo no salí. Wow, pero ahí viene un manolcito que está exótico, ¿eh? ¿Qué es lo que, manolaca? ¿Qué es lo que? Dime, rápido. Tú estás como algo bonito. Pero yo no te conozco. ¿De quién tú eres hijo? Del Alfa. Wow, tú eres el hijo del Alfa. Por eso que tú andas con esos cadenones. Tú pudieras regalarme esa cadenita, entonces. ¿Cómo? Tú eres el hijo del Alfa y te vas a poner otro. ¿Y ese flow? No, pues tú sabes, yo me bañé ahora, me gusta vestir así. ¿De Patoy? ¿Tú te pareces Patoy? No, que me gusta vestir así con mi camisita, tú sabes, porque no me gusta andar así con ese flow. ¿Y esa chancleta? Una chancletica para estar aquí en el barrio, tú sabes. Eso para estar aquí es de trabajo. ¿Tú ves por qué andas bonito, el que te está burlando de mí? No, porque simplemente me la va a echar la camisa, me la va a echar, dale, me la va a ensuciar, tú sabes que estoy blanco. ¿Cómo que ensuciar? Tú andas peluche y de todo. Mira, eso está todo negro. Tú andas peluche y de todo, pero estate quieto, papi. Eso está todo negro como eso. Me va a hacer bullying aquí mismo en la cara, me va a hacer bullying. Wow. Ay, Dios mío, yo me voy mejor porque me va a ensuciar. Me va a ensuciar. Wow, ese menorcito con esa cadenota, Dios mío. Cualquiera hace un billy, le hace un toyo. Una unidad como presidente y el Alfa como en los dientes. Me levanto mal y luego me pongo a fumar. Pues va acá, muchacho. Ven, no me toques. ¿Qué es? Cuidado, señor. ¿Y ese flow? Diablo, yo dije que me cambié, que para salir para la calle, dije que sí. Joder, guau, pero ¿de quién tú eres hijo? No toco del Alfa. ¿Y es acá de no? Tope. Ya, pero me siento ofendido, que lo que damos los códigos para yo llegar al flow, porque dime qué es lo que está sucediendo. No, tú lo que tienes que hacer es ponerte a juzgar. Wow, ¿y qué tú crees? ¿Qué tú crees de flow, güey? Tú no vas para el guerra, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué tú me dices eso? Tú lo que vas es para Puerto Rico, porque es para Puerto Rico. ¡Wow! Pero mira qué lindo esos tenis. Son blancos, nuevos. ¡Wow, menor! Pero tú sí estás como ingreído. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Esa vaina. Tranquilo, manito, eso me lo compré yo allá donde Maven. Eso no me. Oye, yo fui a comprar unos suéteres y me lo compré. Pero eso. ¿Dónde el tío mío? Tú no estás relajado. No, donde el tío tuyo, ahí mismo, donde Maven. Ese no lo vende. Maven es tío tuyo. Wow, Dios mío, pero con razón, ese no lo vende, ¿verdad? No, ahí me lo dio a fuego, lo tenía enganchado una pechera ahí. Wow, no, mano. La gente de ahora que lo que quieren estar como vaga, que durmiendo. Wow, en vez de ponerse a trabajar. Guau, wow, ¿por qué vago, tú me dices eso? Vago, póngase a trabajar. Dios mío, pero ese menor si está psicópata. Mira que flow y como me ofende, Dios mío, mi cara. No, yo me voy a poner para lo mío, me voy a poner un flow, porque te, en verdad te no está de nada, hombre. ¡Viste la flow! ¡Viste la flow! Oye, Jay Moreno, dice que con flow ese dice donde me vi. Si ese ni el tío mío lo vende. No es caroso lo que está. ¿Y se ve? Un bajo que tiene. A lo mejor me voy. El ámito, el amigo mío. ¿Qué es lo que? Antes, ya no. ¿Y por qué no? Mírate ese flow. ¿Tú te vas a necesitar de ella? Pues no me ofendas, sí, ámito. Ay, Dios mío. Yo soy amiguísimo, ámito, ¿y qué? Cuando yo te vi mala, pero ahora no. No, ámito, sí. Ay, no, usted ámito, me pegue. ¿Y qué, ámito? Tú eres un amigo mío. No te me pegues. Mira. Tú pareces ni que te ha bañado. No, no, amito, no me ofenda, que no me gusta. ¿Tú estás en el taller? Tú me estás ofendiendo, pero amito. Pero si tú estás en el taller, no, yo no estaba en el taller, amito. ¿Y dónde tú estás, amito? Yo vengo de allí, de la abuela mía, amito. Dios así, mío. ¿No, amito? Ven, dame un abrazo. ¡Ey! Yo voy a tener que buscar un seguridad porque la gente está en freca con su mal olor. No, amito, no me ofenda, amito. Me va a hacer pasar la vergüenza, amito. Ay, Dios mío. Dame un abrazo, ven, ven. ¡Wey! Mejor me voy porque tú molestas demasiado. Tommy. Ya, che, tan amigo que era, no, amito, y yo ya ahora porque está bien bonito y no quiere hablar conmigo. Pero nada, yo voy a seguir para adelante. Ay, no, no, no. Santa con bajo se me pegan. Yo voy a tener que hablar con papi y el alfa. Porque esa gente con un bajo se me pegan a mí como que si yo trabajara en un basurero. Yo trabajo en una oficina ahí, buscando guayos, mi oro, mi diamante. Yo no me, eso lo hice yo o lo compré. Eso me lo compró mi papá. Digo, lo compré yo con mis guayos. Voy a hablar eso con papi, el alza. Yo creo que está allí en la casa.